Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo blog de notas, el resumen semanal con parte de lo que ocurre en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y decimos parte de lo que ocurre porque es imposible condensar en un poco más de media hora semanal todo lo que produce cada día, cada hora en docencia, investigación y extensión. La Universidad Nacional de Mar del Plata, con las nueve facultades, la carrera de medicina, los institutos de investigación, los programas universitarios, el Colegio ILIA, esta gran ciudad dentro de la ciudad de Mar del Plata y la región, porque la Universidad de Mar del Plata es eso, una universidad que piensa permanentemente en la región con las extensiones áulicas, como en Tres Arroyos y en otras localidades del sudeste de la provincia. Estamos como siempre en la TDA, en el Canal 28, Canal 34 de Cablevisión Digital y en canal.mdp.edu.ar. Todos, en mayor o menor medida, planificamos. Estamos organizando cómo atravesar el mes, algunos pensamos qué hacer en los próximos meses, puede una institución pensar un desafío para el año próximo. Planificar. La Universidad Nacional de Mar del Plata también planifica y presentó en los últimos días el plan estratégico, el plan estratégico de cara al 2030. ¿Qué universidad tenemos hoy? ¿Qué universidad pensamos para Mar del Plata y la región para el año 2030? Vamos a conocer cómo se dio esa presentación y cómo es la convocatoria a toda la sociedad para que participe en modelar juntos este plan estratégico. Que nos parece que es un proceso importante el que vamos a poner en marcha en esta, en esta semana. Porque, sobre todo, lo que trata de hacer es este, luchar contra la visión cortoplacista, ¿eh? de que los vayamos haciendo lo que ocurre siempre: que, que lo urgente le quita el lugar a lo importante. Los procesos de planificación estratégica tratan de revertir esa tendencia y que podamos sentarnos a discutir lo importante, que podamos sentarnos a tener una mirada. De un poquito más de largo plazo, por eso nosotros lo llamamos el Plan Estratégico de la Universidad Nacional de Mar del Plata 2030, queremos mirar cómo imaginamos, qué visión tenemos con los valores que están este, explícitos y plasmados en el Estatuto de la Universidad Nacional de Mar del Plata, cómo vemos nosotros cuál va a ser el desarrollo institucional de la universidad. Bueno, eh, hoy venimos a presentar el inicio del Plan Estratégico 2030 de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Eh, en principio elegimos el Horizonte 2030 para pensar en digamos tres gestiones y que todo el mundo pueda sentirse convocado a participar porque puede tocarle la conducción de la universidad esto está pensado como un proceso abierto plural y participativo donde eh, hay ocho comisiones que van a funcionar una correspondiente al área académica otra correspondiente al área de investigación vinculación y transferencia extensión y compromiso social eh, comunicación y relaciones con la comunidad, eh, infraestructura, gobierno y gestión eh, y bienestar de la comunidad universitaria. Eh, de alguna manera entendemos que eh, la visión de una universidad comprometida con el desarrollo del sudeste bonaerense, eh, la misión y los valores consagrados en el estatuto que nos supimos dar, son los que tienen que eh, articular y orientar esos consensos que deben construirse a partir de la diversidad de miradas de los distintos cuerpos académicos. Están convocados docentes, estudiantes, graduados y, y personal universitario. Y también tenemos todo un espacio previsto para trabajar con la comunidad. Nos interesa conocer qué es lo que espera eh, la comunidad de la región, tanto... El sector eh, político, el sector empresario, los colegios profesionales, eh, las entidades gremiales, los movimientos sociales y la comunidad en general, cuáles son sus expectativas respecto de, de, de nuestra universidad. Y con todo este diagnóstico, generar propuestas que nos permitan pensar el futuro de, un univers de nuestra universidad de cara al 2030. El Plan Estratégico 2030 de la Universidad Nacional de Mar del Plata está en marcha. Tienen más información en www.mdp.edu.ar y también en las redes sociales como Plan Estratégico 2030 UNMDP. Está abierto para hacerlo entre todos. La universidad quiere saber qué le demanda la sociedad, qué le demanda a la comunidad. Entre los días 11 y 13 de abril se llevó a cabo en el Hotel 13 de Julio el cuarto Congreso argentino de Microbiología General y Ambiental. Y además el primer encuentro de Microbiología General. Investigadores de la Argentina y de varios países de Latinoamérica se hicieron presentes para hablar de cuestiones que hacen a la producción agropecuaria, sí, pero también la microbiología a nivel espacial. Vamos a conocer a través de este informe, con algunos testimonios, los temas desarrollados. Luis Aguirre Sábal, Cecilia Creus y Cecilia de Mergazo, una investigadora argentina que hace más de 30 años trabaja en el norte de Chile. Para nosotros, eh, la Universidad Nacional de, de Mar del Plata la universidad local, eh, un verdadero honor eh, que se congreguen eh, durante tres días en este Congreso. Nuestra eh, universidad pública eh, reconoce de manera explícita en nuestro estatuto eh, la importancia que tiene la investigación, tanto básica como aplicada, para la mejora de la calidad de vida de la sociedad. En este congreso este, trataremos todo el quehacer, el devenir de la microbiología aplicada a lo agrícola ambiental. Eh, pondremos el estado del arte eh, en cuanto a esta temática y propiciaremos la discusión profunda con no solo los investigadores, sino además con estudiantes y con los otros actores de esta de este temática, es decir, con aquellos que producen bioinsumos, con aquellos que los venden, con los que los utilizan. Es decir, eh, intentamos abordar el panorama completo de la microbiología agrícola y ambiental. Vos sabés, por ejemplo, por nombrar uno de los aspectos de la microbiología agrícola ambiental, eh, los cultivos necesitan nitrógeno. Este, y el, el nitrógeno hay que agregarlo como fertilización química. Eh, los microorganismos, algunos de ellos, tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico y por lo tanto uno aplica al cultivo estos microorganismos y algunos de los cultivos tienen esa capacidad de hacer una simbiosis y poder utilizar el nitrógeno fijado de la atmósfera, con lo cual se disminuye o se anula completamente la necesidad de fertilización química. Y con eso estamos cuidando el ambiente y haciendo este, más este, rentable toda la producción. La mayoría de la gente que estamos dentro de la comisión organizadora de este Congreso pertenecemos a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Algunos, eh, la, muchos de nosotros eh, en agrarias y otra gente también pertenece a otros institutos, por ejemplo al Inbiotec, eh, que funciona acá en Exactas. Eh, y el INTA también eh, está colaborando, participando en esta organización. El tema que me dejaron ahora es trabajar, o sea, introducir en la astrobiología. ¿sí? Desde nuestro lugar en el desierto de Atacama, el desierto de Atacama y el altiplano chileno son buenos análogos a lo que eh, debería haber sido el, el temprano Marte. Por eso, todo lo que son la preparación de las misiones eh, de astrobiología, Marte y demás, de alguna manera se preparan en, en el desierto de Atacama. Sí, se prueban los robots se prueban también los instrumentos que se van a utilizar y demás eh, y nosotros participamos eh, también con la NASA y con otras universidades de otros de, o sea, de Estados Unidos y de otros lugares eh, en la generación de eh, el, la prueba de verdad, digamos, ¿sí? es decir, bueno, esto es lo que ve el robot, pero qué es en realidad lo que estamos viendo nosotros en el laboratorio. Entonces se compara, se testea lo que ve el robot para afinar la inteligencia artificial del robot. Y eso es un poco lo que vengo a contar, Entonces, el desarrollo de la astrobiología, nuestra participación, cómo en, en países latinoamericanos hacemos astrobiología, cuáles son los objetivos, cuál es nuestro rol. Ese es un poco el, el, el rol que tengo yo acá en el Congreso. Seguimos en Blog de Notas y la universidad... Eh, muchos la dividen entre las ciencias duras, las exactas, la ingeniería y las ciencias sociales y humanas. Dejamos lo que tiene que ver con las ciencias exactas, con la microbiología, con la investigación y recibimos aquí en blog de notas a Silvia Sleiman, decana de la Facultad de Humanidades. Silvia, gracias por visitarnos. ¿Cómo estás? Gracias a vos, Pablo, por invitarme. ¿Todo bien? Licenciada en Bibliotecología y Documentación por la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctora en Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid. Me decías que todavía no hay doctorados en la Argentina en relación a la bibliotecología. Eh, hay eh, solamente en la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras, un doctorado en, de la facultad que vos podrías hacer, le falta desarrollo a la disciplina. Y después nosotros en nuestro doctorado de ciencias sociales que recientemente aprobamos en el Consejo Académico y que todavía va a seguir su camino, incluimos todas las disciplinas que tenían vacancia en los doctorados en la facultad, entre ellas la, la de ciencia de la información. Así que es una disciplina que tiene un desarrollo por delante, me parece bastante interesante, sí. Silvia, ¿qué impacto? que uno habla de humanidades y piensa en letras, en historia, en geografía, que de golpe llegue una decana desde la bibliotecología y la documentación. Y bueno, eso se lo tendrías que preguntar también a las personas, eh, digamos, a las fuerzas políticas de la facultad, porque tiene que ver también con, 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 con las construcciones políticas de la facultad. Eh, para los de la disciplina en la que yo trabajo es importante. Eh, la decana de la Facultad de, de Ciencias de la Comunicación de, de, por ejemplo, de la Universidad de Laudelar de, de Montevideo, es de nuestra disciplina. Eh, no soy la única, digamos, Estamos, nosotros venimos de una disciplina pequeña, eh, con un desarrollo pequeño en la Argentina, no así en otros países, y nos, digamos, entendemos también que participar en los espacios del cogobierno es una forma de eh, construir para la disciplina, porque la tiene que estar presente, si no es muy difícil, sobre todo en el tema económico, de la escasez de recursos para las universidades, hace que bueno, que uno tenga que estar en todas las conversaciones, ¿no? Seguro. es importante para la disciplina. Pero creo que para la bibliotecología y la documentación es un logro, más allá de lo político, también académico. Sí, sí, yo creo que sí. Y... Estamos sorprendidos quienes por ahí trabajando en, en, en presentaciones, en congresos, nos metemos en el mundo de la bibliotecología. Uno piensa en el bibliotecario escolar, pero el mundo que se abrió con, con Internet, con las nuevas tecnologías, para ustedes es enorme. Eh, a, a mí me gusta citar una frase de Alicia Camiglioni, que es como una referencia ineludible en la educación en Argentina. Y Alicia dice que algunas disciplinas... Eh, a partir de la erupción de las TIC, están en estado presísmico. Y yo digo que la nuestra está en estado sísmico directamente. Se ha transformado absolutamente toda la, la educación en ciencia de la información y la tecnología, las TIC, han atravesado todos los, los espacios de, de aprendizaje y de desarrollo profesional de los egresados. Eh, si vos pensás la biblioteca, como un espacio físico tradicional, eh, debes ya eh, ir transformando esa idea poco a poco. En algunos casos, absolutamente, pero si no también en un en una como en una construcción híbrida de, de lo tradicional a lo digital. está en ese El, el, el espacio de biblioteca digamos, está en ese momento. En, en o esa, sea, en, en pleno esa, sismo. Pero el, no el, quiere decir que va a quedar todo destruido, sino el, al contrario, claro, se va a rearmar de otra manera. La lectura no está en crisis eh, como, como actividad. Eh, los formatos están en, en movimiento. Eh, además, eh, dependemos... Eh, todos los que trabajamos en, en el espacio académico, no solo en nuestra disciplina, pero la información es el centro de una industria. La, las industrias de la información se manejan a escala global con conceptos como obsolescencia programada y otros que impactan fuertemente en quienes desarrollamos la actividad desde una perspectiva no económica. No solo bibliotecarios, claro, eh, cualquier, licenciados en bibliotecología y documentación, digo, en todas. Cualquier en todas, profesional que, que no esté en el mundo económico pero que, cuyo trabajo eh, se vea atravesado por las tecnologías, en este caso las de la información y la comunicación, eh, se encuentra con que esa cuestión, por ejemplo, la de la obsolescencia programada, que hace que se te envejezca completamente el equipamiento en forma muy, este, muy rápida, vos no llegás a tiempo, digamos, vos tenés que ver, por ejemplo, cómo mutás los formatos, cómo conservás los documentos para que, tratar de, de ir... Eh, Frenando ese envejecimiento, lo más posible que, que las cosas perduren en los formatos digitales. Pero es todo un, un movimiento que depende de una industria que no está pensando en tu lógica, está pensando en la lógica económica. Y la lógica académica tiene otros tiempos. Paremos acá porque se van a enojar porque humanidades tiene ah, muchas bien, carreras. Pero bien. arrancamos por ese lado de la bibliotecología y la documentación, ya que es tu carrera de, de base eh, sí. en grado, y luego con este, con este doctorado. Eh, arranquemos, si querés, un, un contrapunto. ¿Cómo arrancó Humanidades? Porque ya estamos eh, en la cursada de todo todas las carreras, de todo el pregrado, el grado. Contanos cómo arrancó la facultad y cuáles son hoy, si tenés que eh, colocar uno o dos temas eh, cruciales para ustedes, eh, los más complicados, ¿cuáles serían? Arrancó bien porque arrancó con 720 pedidos de aulas para cursadas y, y cubiertos. Cubiertos con los espacios que tenemos y con los que gestionamos en el contexto del CUM, del complejo universitario y con las otras facultades y la Bedelía Central. O sea, el espacio es como el, el gran espacio tema para ustedes. Es un problema muy crítico y que en el caso del comienzo del primer cuatrimestre lo sacamos adelante sin, sin crisis, digamos, sin un gran conflicto. Con reacomodamientos, por supuesto, pero normales. Eh, eso independientemente de la calidad del espacio. ¿no? El complejo es un, es un edificio que tiene muchos problemas estructurales, que fue pensado para otro modelo de universidad, un modelo cerrado, y que tiene eh, seis facultades trabajando que crecen permanentemente, que amplían su oferta, que investigan, que hacen extensión. Entonces los espacios son escasos y de, de baja calidad. Es un gran desafío que tenemos todos los decanos y el rector y to todos somos conscientes de, compartimos ese diagnóstico. Estaba mirando en la página en www.mdp.edu.ar, es la página principal de la universidad. Sí. Y después allí están las nueve facultades y la Escuela Superior de Medicina. Entraba a la página de Humanidades y veo que hay muchos en encuentros, congresos nacionales e internacionales. Para lo que resta de todo este año, hasta noviembre, muchos relacionados con el tema de la educación. ¿Cómo están en relación a nuevas carreras o, o posibilidades de incorporar más carreras? La carrera, la licenciatura en educación, es una carrera que ya tiene. El plan de estudios aprobado está aprobada en el ministerio y eh, estaríamos en condiciones de implementarla. Es, eh, lo que estamos buscando son, es su factibilidad desde un punto de vista de, del, plantel, del plantel docente que tendría que integrarse a, a la carrera. Esto sería Ciencias de la Educación, la misma carrera que se cerró en la dictadura. Exactamente, es la licenciatura con un plan que está aprobado ya hace unos años y que. Eh, hay una base en la facultad que está eh, vinculada con el desarrollo de los profesorados. Ahí hay algunas asignaturas que son actualmente forman parte de la formación de los profesores y que y pasarían a integrar también, parte de la formación de los licenciados. Eso es transversal porque abarca geografía, sí, historia, exacto. todos tienen, si vas a ser actual, profesorado, tenés que pasar por esas materias. Actual, claro. El plan de estudios de los profesorados tiene todo un tronco común y una didáctica especial de cada disciplina al final. Y ahora la licenciatura, por supuesto, incorporaría un, una cantidad importante de materias eh, nuevas y también se basaría sobre todo también en la en el aspecto de las personas que están trabajando, digamos, tenemos una base de recursos, no me gusta decir recursos humanos, de un plantel profesional que empezaría a a fundar ese, Vamos, ese, camino a. ese ¿Sería plantel el 2019? de 2019 Es una posibilidad. Que en 2019. Vamos a necesitar re, algunos recursos económicos más como para poder fortalecer ese plantel y poder encarar la carrera seriamente. Sin sí, eso estamos. Eh, lo último, un, tres cuestiones breves, rápidas. Tema posgrados. En la Argentina hay eh, gratuidad en la educación desde nivel inicial, primaria, secundaria y universidad. ¿Qué pasa con los posgrados y humanidades? Bueno, humanidades... Ofrece una serie de posgrados eh, cuya gratuidad está garantizada para sus egresados. Si vos egresaste de la facultad vas a ir al, a, o sea, podés, si te interesa, trabajar, este, estudiar en alguno de nuestros posgrados en forma gratuita. Totalmente después, gratuita. Sí. Después eh, la oferta se, se amplía para, para toda la comunidad y actualmente. En, en este mismo mes de abril, el Consejo Académico de la Facultad aprobó el doctorado en Ciencias Sociales, que va a seguir su camino de aprobación, va a venir al Consejo Superior, y después tiene otras instancias a nivel del Ministerio y la CONEAU, pero bueno, en ese proyecto estamos trabajando. Y también vamos, estamos trabajando en una carrera de especialización en... Eh, la didáctica de las humanidades y las ciencias sociales orientada a nuestros egresados profesores básicamente que son los que se desempeñan en, en los distintos niveles educativos eh, ofrecerles algo eh, específico para ellos y que les interese y en humanidades pregrado para cerrar qué es lo que tenemos hoy y qué es lo que podría llegar no, pregrado eh, actualmente la, la facultad tiene una carrera de bibliotecario escolar a, a distancia y presencial la de distancia es la carrera eh, con más inscriptos de la facultad, porque tiene alumnos de toda la Argentina. Y después, bueno, eh, es la carrera de pregrado que actualmente tenemos, pero es grande en, en su dimensión estudiantil, es una carrera grande, en especial en la opción a distancia. Silvia, gracias por la visita y Bien. por hacer toda esta recorrida con números y con información sobre la Facultad de Humanidades. Buen año. Gracias, gracias Pablo. Le decimos buen año a Silvia Sleimen, doctora en documentación, que es como sí. decirle buen año a toda la Facultad de Humanidades, una de las más importantes, con la mayor cantidad de carreras, de grados por los profesorados, las licenciaturas dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Habrán notado que hablamos mucho de docencia, ¿no? nuevas carreras de grado, de posgrado que podrían llegar para el próximo año. Eh, muchas veces hablamos de investigación y de hecho hace un rato con la microbiología nos metíamos en ese mundo. La universidad también es extensión y hay muchas herramientas de extensión, como las prácticas sociocomunitarias. Arrancó el año también para las prácticas sociocomunitarias. Vamos a conocer cómo arrancan las facultades y la universidad a trabajar con este informe. Daniel Reynoso desde la Secretaría Académica, Mariana Tarrat desde la Facultad de Psicología para contarnos sobre las prácticas sociocomunitarias. Thank <laughs> you. Las prácticas sociocomunitarias son actividades que desarrollan los estudiantes en el medio, pero que principalmente tienen que ver con el compromiso social que asume la universidad desde una mirada que tiene que ver con implementar las prácticas profesionales, pero en ámbitos en los cuales la repercusión tiene que ver con sectores que no siempre tienen acceso precisamente a la consulta de un profesional o la acción o la actividad de un profesional y mucho menos de lo que puede ser una asignatura, una cátedra, un área de nuestra universidad. La Universidad Nacional de Mar del Plata fue pionera, ¿no? tenemos una ordenanza de Consejo Superior que es del año 2011 y desde entonces, si bien algunas unidades académicas lo han implementado, incluso a nivel curricular, este, son prácticas obligatorias en sus planes de estudio. Hay otras que, digamos, todavía lo están evaluando, lo están viendo. Y bueno, la idea es dar todo nuestro apoyo precisamente para transformar esta actividad, que no es solamente una actividad de extensión, sino que consideramos tiene que ver con la formación de docentes y estudiantes en una práctica cotidiana la facultad de medicina que arrancó ya el año pasado, no, con un primer año, ya se ha desplegado precisamente con sus estudiantes de primer año en prácticas que tienen que ver con acciones de atención primaria de la salud. Cuando la reforma eh, comienza a debatir el sentido de la universidad, comienza a debatir acerca de si vamos a preparar eh, profesionales o estudiantes universitarios o profesionales universitarios. Un profesional universitario eh, desde la la reforma es aquel que tiene un sentido de pertenencia en su comunidad y una mirada muy amplia con respecto a lo que tiene que hacer en la sociedad. Desde la Facultad de Psicología estamos tratando de implementar las prácticas sociocomunitarias, este, tratando de integrarlas junto a la currícula este, en unas este, prácticas preprofesionales para que ellos puedan empezar a entrenarse en esto que es la salida al territorio, a la comunidad y poder empezar a crear un, per, un perfil profesional este, acorde a las necesidades de la comunidad, acorde a las necesidades de la sociedad, este, entrenando también en técnicas y habilidades que tienen que ver con su futuro profesional, que es una de las también de las funciones principales también de la universidad, eh, que construir y, y, y colaborar para, para, para que los alumnos, los estudiantes, este, puedan este, construir un perfil eh, de agente de cambio social. Nosotros en la Facultad de Económicas tenemos ya una, una trayectoria importante, tanto en lo que es hoy las prácticas sociocomunitarias y que nos convoca a esta reunión. Y en prácticas preprofesionales, prácticas académicas o los nombres que tienen en cada facultad, también tenemos una larga trayectoria, sobre todo en lo que es las pasantías, que en nuestra facultad tiene una, una alta demanda con, con muchas empresas y organizaciones de, de nuestro municipio y de la zona también. Sobre el final de la carrera, sobre la segunda parte, es donde los estudiantes se involucran a hacer estas prácticas. Las prácticas sociocomunitarias son herramientas para aplicar durante todo el año dentro de la extensión universitaria. Pero, ¿qué es lo importante y lo fundamental? Que te acerques, que el estudiante universitario, ya desde primer año, en todas las carreras, en todas las facultades, se acerque a participar de estas prácticas sociocomunitarias. Ahí estamos construyendo conocimiento y compartiendo el conocimiento en toda la comunidad. Una foto familiar un diálogo con un abuelo, con un bisabuelo, las historias que se tejen entre España y la Argentina, con miles y miles de familias. Todo esto puede ser campo de estudio. La fotografía y el periodismo pueden ser muy buenas herramientas para la investigación científica, en este caso, en el ámbito de la sociología. Los invitamos a conocer esta muestra de genealogía familiar. La muestra de genealogía doméstica es un eh, proyecto artístico de, del profesor Daniel Tejero de la Universidad de Miguel Hernández de Valencia, que trabaja y articula trabajos de investigación con nosotros desde nuestro equipo de investigación de acá de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Lo que pretende la muestra, eh, bueno, lo que muestra la muestra es una serie de fotos de mujeres españolas del siglo XX. Eh, que busca articular, digamos, en su, en su fotografía y en las pequeñas entrevistas que figuran también en la parte audi, auditiva de la muestra, tiene una parte auditiva la muestra, eh, componentes que tienen que ver con nuestros temas de investigación, de clase social, género y división de tareas domésticas y también de inserción laboral de las mujeres. Eh, para eso, el, el, este, este artista, porque es un artista de, de, del campo de la escultura también, eh, lo que hizo fue retratar, eh, trabajar con esta familia de mujeres, por eso lo de genealogía, porque sigue cierto álbum genealógico. La señora más grande, la de 90 y algo de años, es la, la matriarca de, del grupo y siguen distintas generaciones de mujeres de la misma familia. Eh, es un modo que tenemos de trabajar, de, de encontrar lazos entre el arte y nuestra disciplina de la sociología. La fotografía y el periodismo nos eh, otorgan muchas cosas eh, a la sociología y a las ciencias sociales. Eh, fundamentalmente eh, nos aportan un modo de poder difundir nuestros resultados de investigación eh, mucho más cercanos a la gente. Eh, con, digamos, y un modo de abrir a la sociedad cuestiones que seguramente eh, todas y todos sabemos, pero que de este modo podemos hacerlo mucho más eh, ameno, eh, más accesible y con un poder de difusión mucho mayor que encerrados en nuestros típicos journals y eh, libros académicos. Una de las temáticas claves que nos parecía importante con, con Gabriela también que empecemos a instalar a partir de género es la discusión sobre las genealogías y lo, los estudios de género, cómo podemos sumarlos desde el aporte del arte y el aporte de la, la cultura. Que, como comentó ella también, que no quede en este ámbito de, um, cerrado, de de, o sea, interno de divulgación, sino que pueda generarse una propuesta superadora, de mayor impacto. Y nos parece importante también esta muestra que estamos trayendo de genealogías domésticas, por la vinculación que tenemos con los grupos de investigación de España y por la temática tan atravesada y con distintas aristas que ha significado la genealogía eh, en un estudio doméstico para un país que ha estado atravesado por el franquismo y para nuestro, a nuestro país en los movimientos libertarios que tenemos hoy del feminismo, cómo nosotros podemos en nuestro lugar sumar también ese aporte. Esta muestra de genealogía doméstica no solo involucra familia, historia, fotografías entre España y la Argentina, sino también la participación de docentes de nuestra universidad y de la Universidad de Buenos Aires en el campo de la sociología. Blog de notas, llega al final, una nueva edición juntos. Y habrán notado desde el comienzo hasta ahora, docencia, investigación, extensión, presente con el arranque del año y futuro, porque la universidad está delineando, pensando esa Universidad Nacional de Mar del Plata de aquí al año 2030 con el plan estratégico. En una semana nos reencontraremos para conocer mucho más de todo lo que genera y comparte la Universidad Pública. Gracias por acompañarnos.